Tras 7 años de la desaparición de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz, quienes fueron vistas por última vez en la comunidad de Putla, Juxtla, Huaca, el 5 de julio del 2007, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui realizaron una rueda de prensa en Alameda de León para exigir la aparición con vida de las jóvenes mujeres. La desaparición es una forma de hacer política del Estado mexicano para reprimir a más personas como a Gabriel Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya y 43 jóvenes normalistas y Ayotzinapa Guerrero, entre muchos más. Los mexicanos estamos ante la descarada provocación a la violencia de las armas. En el desarrollo del evento, los integrantes del MULT expresaron que la lucha de la organización que presiden ha sido reprimida por el Estado a través de muertes, desapariciones y encarcelaciones. Añadieron que el MULT aún tiene la esperanza de que Daniela y Virginia Ortiz estén con vida. Asimismo, puntualizaron que buscan justicia por todos los asesinatos en contra de sus líderes, uno de ellos, Heriberto Pasos. Este gobierno que tenemos no es unos cuantos años, sino que tenemos un gobierno fascista más de 500 años de esclavitud, de corrompimiento, de asesinato, de todo, de toda forma, de toda índole. Las compañeras pensamos que están vivas, pensamos que siguen en cárceles clandestino del gobierno o del gobierno burgués. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.